Sí, mega fiesta, vestida de plata. Susana recibió a todos sus invitados en la mar. ¡Qué tengo vida! ¡Movida, ¿no? Así estaba Susana, sí. Estaba feliz. Bueno, como te digo, a ver, tenía como pasos el menú. Vamos a hablar de la comida. El champagne era el clicot, este champagne que es carísimo, que decían que la verdad que la barra, todo lo que estaba ahí, era todo espectacular. La comida fueron por pasos. Entradas había chipirones, ensalada griega. ¡Ay, no! Rico, no me hagas lo que venga del mar. Es mi plato preferido, el chipirón. Yo voy a comer lo de Fran. Siempre que pido lo primero, el mozo ya sabe, me trae chipirones. Amo los chipirones. Bueno, todo lo que venga del mar era lo que Susana le sirvió en la entrada. Después un plato principal, que era un risotto, que me dijeron que estaba espectacular. Y una mesa dulce increíble con la torta. Después los invitados, Flor, porque fueron 70 invitados. A ver, fue una fiesta íntima porque Susana quería invitar mucha gente más. Obviamente se vio espectacular por el ámbito, la escenografía. Pero 70 la no es tampoco tan íntimo. Claro. 70 es un montón. Pero vos sabés que ella dijo íntimo porque de hecho a sus compañeros del teatro no los invitó. Ya tenía el pasaje para volver. Sí, para volver. Tenían todo para volver. Dijo, yo la verdad que es una fiesta con la gente que me acompaña hace tantos años, mis amigos más íntimos. Claro. A ver, ¿quiénes estaban? Te digo detalles. Porque vos pensás que en el teatro, si hubiera estado Arturo, sí hubiera ido. Bueno, se reconcilió con Arturo. Ya lo sé, por eso te digo. Ah, qué bueno. Porque eso sí es una amistad de muchos años. ¿Sabes cómo se reconcilió? Porque la hija de Arturo es vestuarista del espectáculo Piel de Judas. Hmm. Entonces Susana, porque bueno, fue una relación muy tensa, sobre todo cuando Arturo dejó la dirección de Piel de Judas, sabía que Arturo no estaba del todo feliz con esa decisión y le dijo a su hija, le dijo, decile a tu papá que yo lo amo. Y bueno, la hija se lo dijo a Arturo y ahí, bueno, que se dio el acercamiento entre los dos. Pero bueno, estaban todos, la familia, estaba Lucía, estaba Manuel, su nieto, Mecha, Carolina, Pato, bueno, sus hermanos. Después los famosos, estaba Moldavsky, que llegó primero, mirá. Moldavsky estaba por San Quilerí. Esa fue la parte donde fue el show, porque había un escenario, Flor, que cantó Cristian Castro, cantó Palito Ortega. No, ya con Cristian Castro y con Palito Ortega tenían la fiesta hecha. Un fiestón. Porque Palito dio todo gitazo. Todo. Sí. Todo. La felicidad, despeinada. No. Tiene... Y ella te hablaba, porque en un momento estaba ahí Cristian Castro y Cristian le dice, no vino mamá. Y contó que no había ido Verónica Castro porque estaba en Dubái y el viaje y la pierna, pero ya le dijo que Verónica va a hacer un viaje pronto. No, ella va a México, conducía. Ella ahora sí. Ella va a México a hacer una parte de LOL en la nueva temporada y va ahí a encontrarse con Verónica. Sí. Pero bueno, después, a ver, estaba Ricardo Darín, estaba Florencia. Abbas, está bueno, hay Evelyn Shale, está Teresa Calandra, Moldavsky, Marcela Tiner, Nacho, El Negro Oro, Fernando Burlando y Barbie, muchos invitados. Gino Bogani, mucha gente de Telefe, sus productores, Marley, bueno, hay fotos ahí, mira. Está la novia de Cristian. Esa que le, Mariela, ¿no? La del regalo. Mariela es. Hizo un regalo especial. ¿Y cuál es? Sí, Mariela, porque le dijo a Cristian le regaló el show. El show de Cristian sale como $100,000. Si querés una fiesta privada, obviamente no se lo iba a cobrar a Susana. Lo quiero para el viernes. Bueno, justo. Y un regalo no secreto. No sé, pero por ahí te llamo el imitador de Sandro. Está bien. No llegamos. Está bien, lo acepto. No llegamos. Te cuento un detalle, Flor, espectacular, que no se sabe. 2:30 de la mañana termina la fiesta. ¿Tan temprano? 2:30 termina. Dos y temprano. Yo ya estoy un poco embebida. Claro. Termino media, en culo en el mar, te lo digo. 2:30, 3:45, los invitados empezaron a ir. ¿Qué hizo Susana? Sacó la ropa, se puso una bata y se fueron todos al quincho. Ella tiene un quincho muy espectacular donde hay imágenes de toda su carrera. Es como un museo. Porque ella mandaba todo al quincho. ¿Te acordás donde le tiraban algo? Pero me decía, ¡ay, qué lindo esto para el quincho! Sí. Bueno, y se quedaron todos los que se quedaron, que fueron muchos, se quedaron alrededor de Susana, compartiendo anécdotas, historias. Me contaban que estaba ella en bata y en chancletas y era espectacular. Pará, porque Cristian Castro le llevó un perrito que regaló. Sí, no. Un perrito chiquitito que era para la ella. Raza. Sí. Ah, yo pensé que era de él. Susana se súper emocionó porque sabe que ama a los perros. Sí. Y es como un peluchito. Lo escuché hoy a Moldavsky contando el momento cuando Cristian le entregó el perrito a Susana. ¿Y cómo llegó la novia de Cristian? Bueno, ahora sí el perrito. Claro. Porque creo que escuché que era un regalo especial. Mirá la torta. Mirá qué tortón que hicieron. Fíjate, enfocar, eso es una torta. Estuvo también, me pasan el médico de ella, Gustavo Lopardo. Claro. Era. Con quien ella, parece que cuando ella estuvo tan mal el COVID allá en la cuidó. El Cantegril. Sí. Él viajó al Cantegril y aparte quedó como médico personal de ella. Quien no estuvo fue Yatra, porque muchos confundieron a Yatra con Manuel. ¿Viste la parte que cantan a mi manera? Sí. Que están bailando el vals. No era Sebastián Yatra, era Manuel, su nieto. Yatra lo que hizo, le mandó un saludo. Sí, le mandó un saludo. Messi, Yatra, primero que Montaner. Es la torta esa. Sí. No sé si llegamos para vos, para tu torta. Sí, no hay problema, estamos entiendo. Si querés empezamos hoy a hacer. Claro. No, pero hay festejo, lo más lindo que hay festejo. Claro. Tanta decoración no va a tener. Claro. Acá sumando lo que dice Karina de los perros. Bueno, Gino también, vos
pensar que Gino fue la vestida para las películas. Sí, hermosísimo. El programa de ella, el mediodía, lo que vos decías. Claro, pero empezaron a, empezó sí, con antes. La película, con las películas de Yaya se vestía con Gino Gagni. Con Miguel Romano no se volvió a mirar nunca más. ¿No? Lo invitó, ¿eh? Yo creo que con Miguel hay relación. Vez... La peina Osby, pero hay relación con Miguel. Ah, lo que Miguel. Dijo ella es que hay relación. Mira, me dicen que el perro, me lo dice Pía yo, que estaba con... Ay, que nos mira Tasty. Siempre, Pía, muy bien. Bueno, Pía, ¿por qué le te mando un beso grande. Se le puso Susana el nombre. ¿Cris? Cris, claro, se llama el perro. Era viajó de Buenos Aires a Punta y Cris se quedó con un hermano del perro. Así que son familia por el perro. Qué bueno. Ahí está. Me encanta. Divina, me encanta. Bueno, ¿quién más estuvo? A ver, ¿quién más? Bueno, Flor fue una mega fiesta y lo que me decían fue la ambientación. Sí. La ambientación no fue nada de canje. Detalle. No, Susana no fue paga. Nada de ¿por qué no la vas a estar sacándole con el banner, claro, viste, no, perdiendo no. el tiempo? Ella no. pagó todo. El banner no existió. La ambientación, llegabas como un camino de luces y de velas, con alfombras tailandesas al estilo. Claro. Llegabas a lo que era la fiesta. El fanal, porque no, en Punta no te puede faltar el tal fanal cual. Y la vela, ¿viste? Es el estilo. La gente bien siempre te pone vela para todo, sí. ¿viste? Porque tiene como Marley. Una iluminación sí. que es especial, ¿viste? Y el momento más emotivo fue un video donde me mostraba toda la carrera de Susana, los momentos más especiales con sus nietos. Nietos, viste que los nietos le dicen Kika. Sí. Bueno, entonces me contaban que el momento fue muy lindo porque ella se emocionó y que había como proyecciones en los árboles, también no solamente lindo. En la pantalla. Ah, como un mapping. Esas fotos, como un ay, mapping. Claro. Y que es fue un momento el muy emotivo. Que tiene. Sí, bueno, el jardín, ay, la pileta. Qué bueno, y demás. Qué lindo. Y después tenía el regalo. Tenía como un mapping. ¿Y a qué hora llegó la gente? Porque yo te digo, 2:30 me quedo corta. Y viste, también no quedás como desubicada, no. que no te vas, viste. Sí. Van apagando la música. Tipo 8 empezaron a llegar. A ver, lo que me decían es que de 8 a 2, bueno. Está bien. Igual después siguió la fiesta hasta las 5 de la mañana, que siguió ahí con Susana en el quincho, con ella vestida, hablando baile. Todo, tomando cafecito. Viste que después siguen la fiesta de otra manera. Claro. Me contaron del regalo. Le pregunté a Tete por el regalo. Viste que todo el mundo sí. hablaba de esto de la bocha de helado, que se llama Funderelere. Que es como una especie para servir el helado. Sí, servir el helado. Bueno, el negro oro y Tete le regalaron lo mismo. Esto para servir el helado, porque ella en una cena dijo, no puede ser que acá no tenga para servir bien el helado. Ah, entonces los amigos le escucharon, porque es muy difícil. Bueno, igual regalo, que Croto. Que me chupó un huevo lo que perdón se dijo. Que te lo diga, pero a mí me dijo una cuchara de helado, todo bien, pero... Bueno. Mirá que yo habrá dicho un montón de cosas, justo venís a acordarte de la... de plata. Habrá sido digo? Carísima, ¿no? Que me dijeron claro. tecillos de plata que le regaló porque Tete. Ella no hizo una... escuché las notas, que sí. no hizo un listado... De cosas que de le faltaban. De cosas que le faltaban en la casa, eran todas así como pavadas, cosas baratas que le faltaban. No, claro, no te por ejemplo, le regaló los enchufes de Alexa. Hacé la lista. Claro. Sí. Ojo. Tienen que trabajar de acá, si le está. No, yo ayer fui a comprar un tupper de... De, vos pero no de vidrio. La de vidrio, claro. Sí, la heladera. No, pero viste, porque viste que cuando haces salsa, que a mí no me gustan los de plástico. Entonces, no de sí, vidrio. De vidrio, claro, manchado, se conserva. Uno mejor. Chiquitito, uno chiquitito así. ¿Cuánto? 20 lucas. No. Nah. Te juro, una compoterita así que. ¡Fuera! Te lo juro. Se puede creer. 20 mil pesos. No. Mirá, ahí está la entrada que subió Marley de cómo estaba decorado el, mirá. El cumpleaños. ¿No ves que allá arriba del techo de la carpa hay como un está mapping? Mapping? Claro. Mirá, tengo este detalle mirá. Re lindo. Qué divina, mirá. El piso. Sí. Feliz. Esa es la canción del programa. Sí. Susana. Esa la cantó Palito. El negro oro. ¿Cómo lo amo a Palito? No, Palito, Palito es lo más. Cada fiesta que fui, que estuvo Palito es. Claro, Francis. Claro, porque trabaja con Palito. Está en la banda. Claro. Y aparte ya es su manager. Es el manager. Mirá. Ahí está Manuel. Mirá lo que es la casa. Mirá lo que es la mansión de Susana. La mesón. Sí. Qué lindo tenerlo a Cristian para una fiesta. Fui un casamiento que cantó Cristian, el de Caro Handelman, fue espectacular. No, no, es sí, Cristian no, te no. levanta todo. Es y son todos hits. Mirá, Evelyn Jay filmando porque ella te sube todo. Sí, todo, todo. Me gusta. Ay. Amén. Qué lindo celebrar así. Claro, sí, imagínate, cumplís 80, estás viva, divina, fresca. Olvídate. Flor, ¿cómo no vas a celebrar vale. después de todo? Aparte obvio. El cariño que le tiene la gente. Totalmente. El amor del público. Me están aspecto. Escribiendo de punta. ¿Qué te esto están, que ¿qué parece dices? Hermoso Dios, lo que le hicieron. La noche anterior, a las 12 de la noche... ¿Ese es Marley? ¿Qué bailó sí, el vals? Sí, ay, sí. Hizo como un vals, me vuelvo sí, loca. Acaban a bailar. ¡Amo! A mi madre, ella lo adora, Marley, manera, ¿eh? Amigo de toda la vida también, sí. lo quiere muchísimo. Bueno, es la madrina de Mirko. Sí. Un momento emocionante ese. ¿Quién es? A ver, ¿quién, el quién hermano, es? El hermano. Patricio. A mi manera, ¿eh? Sí, a mi manera. Primero bailó con el nieto, después con Marley, después con el hermano. Qué lindo.